Amigos del canal En Vinil Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez. Hoy vamos a hablar de música referente a los deportes. Comenzamos. Bien amigos, justamente como sugirió alguno de ustedes en una de las transmisiones en vivo, en alguno de los comentarios, francamente no lo recuerdo bien, pero me habían pedido que mostrara o hablara un poco de la música de los deportes. Y con esto, bueno, pues hay una larga historia de discos que tienen que ver con cosas de ejercicio, por ejemplo, los discos de gimnasia. Curiosamente no encontré mis discos, tengo un disco de gimnasia muy, muy, muy viejo, como de los años 60, no lo encontré. Uno de los 80 que tampoco encontré, de aerobics, pero el que sí encontré fue esta joya de la rareza que se llama Arnold Schwarzenegger's Total Body Workout. Y este es un disco donde, pues aquí está, Mr. Olympia. Pues básicamente, cuando en la época donde Arnold, pues ya empezaba a hacer películas, pero seguía siendo muy importante como una figura del físico-culturismo y de la salud, de la salud física. Y este disco incluye, ejercicios. Por ejemplo, aquí dice Arnold Schwarzenegger el trabajo de ejercicio que tendrías que hacer, ¿no? Y entonces aquí te está uno por uno cuáles serían los ejercicios de calentamiento y ya después cuáles serían los ejercicios pues que tendrías que hacer tipo aeróbico, ¿no? O sea, por ejemplo, este es el calentamiento básico. El lado uno del disco es esto que dice ejercicios sin pesas. Y el lado 2 del disco, esto ya es ejercicios con pesas. To pump you up, ¿no? Entonces, bueno, pues es igual que cualquier disco de gimnasia. Tenía música muy popular, trae canciones de Dennis Williams, de Journey, de Eddie Money, de The Pimps. Y pues básicamente trae, por ejemplo, trae Don't Stop Believing, 8675309, Jenny, canciones muy, muy, muy famosas, It's Raining Men. Y bueno, mientras estamos escuchando las canciones, pues Arnold está todo el tiempo dándote ánimos y dándote consejos y así, ¿no? Pero bueno, ese sería como el primero. Y la verdad es que mi colección está muy centrada en casi un solo deporte. Entonces, pues vámonos por formatos. Vamos a hablar de discos de 45 revoluciones por minuto o 7 pulgadas. Y encontré este disco, que es el 50 aniversario del ahora desaparecido Yankee Stadium, que está narrado por Mel Allen. Esto, a pesar de que es un disco de 7 pulgadas, está grabado a 33 revoluciones un tercio, porque dura casi media hora por lado, y este básicamente es un disco que te narra la historia de Yankee Stadium y cosas que pasaron dentro de Yankee Stadium, ¿no? Por ejemplo, la despedida de Lou Gehrig, a algunas de las series mundiales, jugadas impresionantes, y esto es un flexidisc. Entonces, esto fue algo muy interesante que me pareció en una búsqueda de... Pues en un digging. La verdad es que no recuerdo bien qué sucedió. Pero sí está interesante porque es historia del Yankee Stadium. A mí me gusta el béisbol, me gustan los Yankees. Y bueno, pues por ese lado va algo, ¿no? Otro disco que, bueno, tendría que considerarse es... que es el de los Pumas, pero bueno, no, los Pumas es la Universidad Nacional Autónoma de México. Este disco trae el himno universitario, que ese se tocaba tradicionalmente antes de cualquier partido, ya sea de fútbol americano o de soccer de los Pumas. Y de un lado trae es la Orquesta Filarmónica y Coros del himno de... De un lado es la versión cantada y de otro lado la versión instrumental. Y bueno, pues esto es parte de la historia de la universidad. Y acá atrás está la porra, ¿no? Goya Universidad. México Pumas Universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte de, ¿no? También quiero pensar. No es la portada como tal. De hecho, este disco se ha caído y todo. De hecho, ya hasta se rompió un poco. Pero este es el disco póster de México 86, del Pique.
Este es, de un lado trae este, el, es el Comité Organizador Mundial México 86. De un lado es la canción de Pique y del otro lado es la de México 86. Hay dos versiones del disco póster. Esta es la única que tengo y que de hecho tengo que reemplazar. Este, pero hay dos versiones. Este que traía la canción de Pique y hay otra versión que no tengo, pero tenía canciones como México se espera, México es hogar, todo el mundo del mundial, una cosa así, trae Cielito Lindo y otras dos canciones, ¿no? Y bueno, por ese año también, yo creí que lo tenía, pero no lo tengo, este, sale el disco de la selección mexicana, que dice El Equipo Tricolor. No lo encontré por ningún lado, pero bueno, también están esos de fútbol. Y en algún momento también me encontré este disco, lo voy a sacar de su empaque. Ah, no, aquí se ve muy bien. Que esta es una edición especial de Charlie Pride, que se llama When I Stop Living, I'll Be Gone. Y del otro lado trae el tema de los Dallas Cowboys. Y aquí inclusive trae el casco de los Vaqueros de Dallas. Es un disco de edición especial. ¿Eh? Y bueno, en esa época las canciones todas sonaban más o menos igual. Debo ser muy honesto. En ese sentido, no le veo el año de manufactura, pero pues esto debe ser setentero en algún momento. Y pues casi todas las canciones sonaban igual. De hecho, la de los Patriotas de Houston sonaba igual que la de los Delfines de Miami. Y esta, pues, bueno, a mí nos habla de los Dallas Cowboys. Tiene el casco, es un disco RCA, entonces es como un disco, pues, oficial, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos de discos a formatos de 12 pulgadas. Y pues aquí está el de los Houston Oilers, Houston Oilers number one. Sí, de hecho, el equipo como tal ya no existe, ahora son los Titanes de Tennessee. Pero la franquicia antes empezó como los Petroleros de Houston. Y pues fueron un equipo que dio mucha guerra hasta mediados de los 90, que fue cuando cambiaron a ser los Titanes, ¿no? Y bueno, pues el disco, básicamente todas las canciones son muy similares. Todos son como arreglos de la primera versión. Y pues por lo menos en México fue muy famoso la canción de los Houston Oilers. Houston Oilers number one. Estaba divertida, ¿no? Y bueno, pues sobre el fútbol americano, pues sí tengo muchas cosas. Por ejemplo, este que es las mejores marchas del fútbol americano colegial. Esta es la banda de la Universidad de Michigan, conducida por William Derbelli. Y pues básicamente, este, trae temas que se tocan en las bandas de guerra, principalmente este es un gatefold. Y entonces, bueno, pues aquí se... ¡Órale! Todavía están los precios. Bueno, pues estas son así como el gatefold que tenía. Y pues es música de bandas, ¿no? Tiene temas como Minnesota Rouser, Indiana or Indiana, On Wisconsin, El Ojo de Texas, este, canta UCLA, básicamente de todas las universidades importantes. Hay una canción que se llama Mr. Touchdown USA y Navy Blue and Gold. O sea, básicamente todas estas aún se siguen tocando en muchos programas de fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Y bueno, el lado 1 habla de la conferencia de los 10 grandes, pero bueno, esto también ya es una cuestión de aficiones, ¿no? Y por ejemplo, en portada tenemos a los Wolverines de Michigan. Y bueno, pues pasando un poco más, también regresando al béisbol, tengo este disco que se llama Baseball Greatest Hits, que este empieza con la famosísima canción de Llévame al juego de pelota, pero también trae otras canciones como la canción de Willie Mays. Tiene una canción que le compusieron a Mickey Mantle que se llama I Love Mickey. Tiene otras canciones como Love is Like a Baseball Game con los Intruders. Y lo más interesante es que este disco también viene acompañado con narraciones de ciertas jugadas, ¿no? Entonces, viene Les Brown tocando música de Joe DiMaggio. Pero también trae un chiste con Abbott y Costello. Entonces es un disco que celebra mucho el béisbol, ¿no? Y este está bastante bueno. ¿Qué me encontré más? Me encontré este que es el disco oficial del Super Bowl 16. Donde este es quizás uno de los primeros medios tiempos ya como
distintos a los que se hacían. Normalmente el Super Bowl no era tan importante como es ahora. Más o menos por ahí del Super Tazón. Yo creo que a partir de del 16, ya empezó a tomar mucha más fuerza. Y bueno, ya por supuesto, todos los que hubo en los 80, el del 20, el 22, el 24, pues ya tuvieron espectáculos como Walt Disney, ya llegó a cantar Diana Ross, ya llegaron a cantar otros artistas. Y este es uno de los primeros importantes, porque aquí está una organización que se llamaba Up With The People, que ellos fueron parte de la energía de ese supertazón, que han estado estuvieron en algunos otros supertazones, y pues presentaron un espectáculo, no sé, para ese momento importante e impresionante, ¿no? La verdad es que el disco en sí, pues es todo el soundtrack, el primer lado es la duración de lo que fue ese medio tiempo, y ya todo lo demás, pues son canciones que pues se quedaron ahí como en el tintero, ¿no? Y ya en ese sentido, tengo estos discos que son unas verdaderas joyas. Esto es música de las películas de la NFL, volumen 3 y volumen 4. Que siempre que hemos visto los videos de la NFL, sobre todo esas películas viejas, donde pues justamente donde se nombra a los Vaqueros de Dallas como el equipo de América, o se hablaba de la Cortina de Hierro, o todas estas películas que hacían referencia a los grandes partidos o las grandes dinastías de sobre todo de los 70, toda la música orquestal con la que se escucha en esos documentales está en estos discos. Después la NFL sacó una caja que a mí me hubiera encantado conseguir, que es como una caja de este tamaño. Son como 7 discos, todo el empaque está con el famoso pigskin, que es se llama piel de cerdo, ¿no? Pero lo que sería la cubierta del balón, tiene esa textura, y son 7 discos con toda la música de NFL Films, solo que es un disco bastante difícil de conseguir, y hasta donde yo sé, en vinil no lo hay como tal, era un CD, pero aún así está bastante complicado de conseguir. Y bueno, pues ya hablando de estas cuestiones de los medios tiempos, pues quizás uno de los mejores medios tiempos de toda la historia es el que dio Michael Jackson en el Supertazón número 24. No, este no fue el 24, fue a ver, déjame. Aquí lo dice, fue el 27. Fue el Supertazón 27. Y bueno, pues aquí hay imágenes de eso. Un Super Bowl donde pues se enfrentaban los Bills de Buffalo, favoritos de la conferencia americana, que venían de perder el Super Bowl contra los de hecho lo acababan de perder contra los Pieles Rojas. No, primero perdieron contra los Gigantes, luego contra los Pieles Rojas, y luego se enfrentaron a los Vaqueros de Dallas justamente en este Super Bowl. Y vean, esta es la portada del otro disco, que trae ese medio tiempo, todo lo que fue el medio tiempo que cantó Michael está en este disco. Esto es un bootleg, por supuesto, pero pues eso no le quita mérito, ¿no? Y del otro lado, bueno, está una presentación de Michael de los MTV Video Music Awards del 95. Y también trae del aniversario de 30, de su 30 aniversario, ¿no? Es un bootleg que encontré por ahí en internet, pero pues también contará porque pues es parte de la historia de los deportes, de la NFL. Y pues es Michael, NFL, los Vaqueros de Dallas, no puedo pedir más. Y bueno, ¿qué pasa? En la parte de video, encontré este en una tienda, de arte, en un como bazar de antigüedades. Este es el de NBA Jam, el video musical. Básicamente son highlights de escenas de canastas, picadas, buenas jugadas de las duelas de la NBA. Esto está bueno. Esto salió en 96. Entonces, aquí pues obviamente están todavía los Chicago Bulls en su máximo esplendor, y están también los Knicks de Nueva York y los Celtics de Boston, que eran entonces los equipos que llevaban los espectaculares, no sin olvidarnos por supuesto de los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, ESPN también es muy importante en la cuestión de crear expectativa y de crear buenos videos musicales. Y entonces tengo este, que es el Jock Rock de ESPN. ESPN presenta, que este es como, o sea, es Jock Rock, ¿no? El Jock generalmente es la forma de decirle al atleta, al que es como el que se la vive haciendo el deportista, pero el que como que abusa del deporte, ¿no? Ese es el jock.
Y bueno, este es de rock y trae canciones, obviamente, como Blitzkrieg Bop de los Ramones, Money Money de Billy Idol, y obviamente We Will Rock You con Queen, ¿no? Pero también tengo los otros, que son los Jock Jams. Que este de Jock Jams, son, tengo el que es el volumen 3 y el volumen 4, que son compilaciones que, pues, básicamente es música dance. Pues esto trae a Two Unlimited, trae a los Quad City DJs, los que después hicieron la canción de Space Jam. Bueno, también tengo el disco de Space Jam, pero como es más bien una película, no quise meterlo en esta parte. Pero bueno, trae canciones muy, muy populares para hacer ediciones y videos musicales, ¿no? Y pues básicamente eso es todo lo que tengo referente a música en cuanto a deportes. Obviamente, hay muchas cosas que nos están mencionando, ¿no? Por ejemplo, México usó durante muchos años la fanfarria para el hombre común de Emerson, Lake and Palmer para la entrada de Deporte B. La música que utilizaba Televisa para la NFL era una música de producción que no he podido conseguir, pero no era ningún disco que vendieran en la televisión, entonces ese no tengo muchas formas de conseguirlo. Pero pues básicamente hay muchos soundtracks que también tendrían que ver con películas, ¿no? Pero pues en términos de lo que es únicamente o meramente deportivo, esto sería la colección, ¿no? Y bueno, pues hacerles una mención especial de este casco que tengo acá, que verán que está medio raro, pero es un gran invento. Estos son los famosos fan heads de que hace la NFL. Bueno, más bien, que tienen licencia de la NFL, y la verdad es que pues se podrá ver como muy, muy, muy feo, muy, muy, muy cubista tal vez, pero la verdad es que es un buen aditamento, porque esto te lo puedes poner, ¿sí? Y puedes andar así como, yo estoy con mi equipo, y además, estos son ajustables, o sea, esto lo puedes quitar y puedes tú armarlo. Por ejemplo, aquí hay talla pequeña, mediana, grande y extra grande, ¿no? Entonces tú lo vas poniendo en el que tú quieras, si es así pequeño. Y entonces el casco se hace pequeño y le queda a cualquier persona de la familia, ¿no? A cualquier fanático le puede quedar. Y pues es tan fácil como que lo vuelves a poner, lo ensartas y pues ya tienes tu casco de tu equipo. Digo, si no te alcanza para comprarte uno de los profesionales, pues esto no está mal, ¿no? Y la verdad es que sí puedes tener ahí la oportunidad de estar apoyando a tu equipo favorito. Y bueno, pues con esta mención yo me despido en esta ocasión. Gracias por acompañarnos, y pues ya saben, ¿no? Déjenos comentarios, compartan los videos, suscríbanse al canal si es la primera vez que llegan. Bueno, empezamos a mencionar cosas interesantes de vez en cuando. Y pues nada, cuéntenme sus discos deportivos. Sé que hay otros discos que tengan que ver. Sé que, por ejemplo, hubo futbolistas que de repente se metieron a cantar o algo más que haya. Platíquenme, cuéntenlos, déjenlos en los comentarios. Y pues nos vemos muy pronto en otra edición aquí en Vinil Hi-Fi. Soy Ricardo Méndez y nos vemos pronto.